Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión les traigo un video de mantenimiento. Voy a estar arreglando esa parte de la jardinera. Como ustedes pueden ver, es un reto porque me voy a tener que trepar por ahí. Pero bueno, voy a estar quitando plantas, hierbas, esas que crecen. Voy a estar podando porque quiero reproducir plantas para tener más, para poder poner bonito todo esto. Y han estado lloviendo, entonces han estado hidratándose las plantas y es el momento en el que es bueno para cortar. Entonces, pues espero les sirva mucho este video. Durante el video les voy a estar dando consejitos, cositas. Y bien, pues vamos a comenzar. Acompáñenme. Vean, ayer le estuve quitando a esta jardinera hierba. Ya la dejé más limpiecita porque ha estado lloviendo. Entonces le crece mucho el trébol. Ya les había comentado en el tour por mi jardín. Entonces vean, pues así está la jardinera. Pero pues ayer no les pude grabar porque ahí está, miren, el estrago de la lluvia. Pero ahora les voy a compartir ese lado. Y va a ser un reto porque, pues porque va a estar pelado. Me va a tener que subir ahí. Ahí ahorita van a ver. Y vamos a estar cortando. Bueno, se me olvidó mencionar, me voy a regresar, que por ejemplo este Sedum clavatum ya estuve podando, le estuve quitando, le puse azufre para que cicatrizara. Que bueno, la verdad es que a mí no me ha ido mal así podando y dejándolas aunque llueven. No, no les pasa nada porque ya están acostumbradas. Y entonces de este lado también voy a estar podando para que vuelva a agarrar una forma y porque quiero reproducir, porque pues ya ese era un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo. Entonces pues voy a también a reproducir para poblar un poquito más mis jardineras. Y bueno, pues eso vamos a estar haciendo. Miren, les voy a hacer una toma desde arriba para que me entiendan un poco. Voy a estar quitando este calanchoe, bueno, no quitando, podando. Voy a liberar más ahí porque por esa parte de ahí, perdón que le señale con mi palo, hay un jade. Por ahí hay sedums, esos voy a estarlos podando y si no, a lo mejor los saco. Pero quién sabe. Esta también está, que está aquí, también voy a estar dándole espacio. Esta la voy a dejar, no se va a mover, ni tampoco el cactus. Allá al lado hay como también una orfobia, pero pues igual no. Estas jaguartías voy a estar viendo, a lo mejor le retiro dos. Acá todo este lo voy a podar. Voy a dejar campfire. Aquí tengo mucha campfire, pero como ya les había platicado en el tour, en esta jardinera pues le da sol todo el año. Y estas son muy resistentes, como pueden ver, pues son rojas porque son muy resistentes al sol, entonces las quiero dejar. Y ya si nos da tiempo abajo de esta mi gigantea, tengo muchos que cosas ahí, sedums y muchas cosas que también voy a estar quitando porque ya los tapa, ya no se aprovecha nada. Y bien, pues ahorita sí les hago la toma. O sea, es un cuadro como de más o menos 1 metro, no, unos 80 por 80, pero pues sí tiene su trabajito porque ya tiene bastante tiempo que no le he hecho nada, como 2 años desde que lo planté. Entonces pues ya necesita mantenimiento. Y pues la verdad también les quiero confesar que voy a superar una cosa, que es que luego no me gusta podar, pero pues podé algunas cosas allá y vi y me resultó muy bien porque crecieron mejor las plantas y aparte pues se me hicieron más, ¿verdad? Quiero tener muchas más plantas para ver cómo también acomodar mis jardineras que se vean más bonitas. Y también porque en mi jardín de abajo quiero poner un jardín suculento, bueno, ese paisajismo, ¿no? Y bueno, pues eso vamos a estar haciendo. Bien, pues ya me trepé aquí, miren, estoy en el acantilado. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a acomodarme para que vean. Entonces, nada más queríamos darles que ya estoy aquí arribita, ¿vale? Bien, pues primero me voy a hacer espacio. Ahora entonces voy a estar cortando calanchoes, miren. Y los voy a estar echando en esta canastita todo lo que corte para que se vaya haciendo un espacio.
Bien, ahora voy a quitar todas estas hierbas lo más que pueda. Así como se me vaya presentando, voy haciendo, porque les digo, lo malo de no hacer mantenimiento constante, esto nos pasa, se nos acumula todo, pero bueno, ya ha llegado la hora. Voy a liberar de plantas aquí a la pobre jaguartia. Esta la voy a cortar porque igual es bien invasiva y luego, luego se empieza a recargar a las otras plantas y pues no me deja. Entonces voy a estarle dando mantenimiento aquí también. Miren, ya liberé la jaguartia, le quité todas esas verdes, ¿saben? Porque le voy a estar volviendo a poner, pero voy a ver en dónde, vamos a darle un diseño. Y ya ella ya está liberada. Ahora, ¿le iba a sacar? Voy a intentarlo, pero está muy dura. Y bueno, les platico, las jaguartias tienen raíces súper gruesas. Y sí es medio complicado quitarle bebés, pero miren, estoy haciendo una presión fuerte, es muy dura, ¿eh? Entonces ahorita la voy a dejar así y voy a hacer lo mismo para liberar. Miren, aquí ya salió mi sedum Jacobseni. Entonces voy a estar liberando también aquí de pastos, ay, de pastos de estas cosas, estas plantillas verdes. Están muy bonitas, pero pues a las suculentas no les conviene mucho. Y voy a liberar ahora este espacio para que vayan viendo cómo ya se va ampliando este panorama y les voy enseñando lo que voy descubriendo. Y ahí ya quité una, ahí tenía un, como dice, sedum rubro tictum, pero murió desde hace mucho, le di chance, pero no, casi un año. Y pues ya le saqué las varas, entonces ahí hay un espacio que podemos decorar. Voy a también retirar piedras y cosas así para después ya hacer nuestro paisajismo. Y bueno, pues seguimos. Miren, de estos Francesco Baldi, hay muchos tallos como este, que ya están pues quemados. Miren, está achicharrado. Entonces voy a estar recortando hasta donde esté bueno y voy a podarlos. Ellos, si dejas los tallos así, ellos dan bebés. Y voy a podarlos para tratar de recuperar los más que pueda, porque los voy a plantar y voy a hacer que enraicen y todo. Y para tener más, hacer muchos. Este lugar no les favorece mucho porque han sobrevivido y todo, pero tenía muchos y pues sí sufrieron. Entonces voy a estar haciendo eso. Entonces, pues ahí mejor voy a meter otra cosa. Y voy a dejar los tallos para que me den. Entonces, vamos a estar cortando. Pues ellos me van a dar, como va a llover y todo eso, pues me van a dar más bebés y ya les liberé toda, todavía me falta esa hierba, ¿no? Pero ya les liberé mucho y les va a dar nutrientes y aparte voy a abonar con triple 17, que es lo que tengo, le echo algunas bolitas esparcidas y eso me va a hacer que ellos den más rápido bebé. Bueno, pues eso vamos a estar haciendo. Miren, le amarré con un cinturón oaxaqueño la echeveria gigante porque no quiero maltratar sus hojas y vean para ver qué puedo sacarle de allá abajo. Le voy a sacar todo porque ella no la voy a mover por el momento, no, ni decapitar ni nada. Entonces la amarré así para no lastimarla y ya sacarle todo lo que está ahí al lado que no me deja y allá abajo. Bueno, pues seguimos. Miren, ya salieron mis agaboides que les contaba en el tour. Esa es la mamá, la tenía súper gigante. Y ese es un bebé que le dejé. Entonces las voy a estar sacando con todo y raíz. Voy a revisarlas si no tiene algo raro o malo. Y si no, las voy a decapitar. Pero de una vez las voy a sacar. Es que vean cómo estoy sentada. Estoy contorsionada. Y acá está la agaboide. Miren hasta dónde está mi mano. Entonces no puedo sacarla y grabar al mismo tiempo y no. A ver, me giro. Así les grabo, pero
me va a costar mucho trabajo y no quiero. Bueno, por ejemplo, el bebé sí, miren, ya salió. Ahorita hay que hacer la limpieza y eso, el bebé va a prosperar. Pero la mamá está bien agarrada. Vamos a intentarlo. Ahorita voy a estar sacando hierba, pero me tengo que poner así. Quise grabar esto para que vean cómo está bien complicado. Entonces, pero no hay imposibles. Entonces voy quitando y ahí aviento la hierba. De este lado ya tengo un mejor panorama de cómo le está yendo a mis plantas. Acá tengo una piña que les enseñé en el tour, una parte de arriba de la piña. ¡Ay, qué salvaje es! O sea, tiene picos, o sea, tiene como, hagan de cuenta que es como un cuchillo dentado. Y si paso la mano por las hojas, pues corta como cuchillo. Sí son peligrosas estas cosas, ¿eh? Pero miren, tiene 2 años, al rato se las pongo. Y ahí está, no ha muerto, no nada. Aquí estoy sacando todo lo que pueda. Ah, miren, ahorita les voy a enseñar. ¡Ay! Pastos, pero hay un montón de crecimientos del árbol de la jacaranda. Estos hay que quitarlos porque si no los quitamos se hacen árboles y entonces puede correr el riesgo de que trocen las jardineras y eso sí ya va a ser un caos. Bueno, quería ponerme tantito así para que me vieran. Pues seguimos. Miren, ahora voy a podar de este sedum. Este es nausberiano, vean qué bonito se pone. Todavía si lo pongo bajo el techo de, ¿cómo se llama? De ese que es de la, el techo que tengo blanco como invernadero tipo, se ponen todavía naranjas así preciosas, más bonitas. Esta les gusta el sol, muy, 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 mucho sol. Y miren, estas también son bien bonitas, pero son verde limón. Entonces voy a podar las más que pueda porque quiero tener muchas más, son hermosas. No, es que sí me he dado cuenta que son lentas, no son tan rápidas. Y bueno, pues eso les quise grabar. Y miren, estoy aquí al lado del, ¡ay! De la urofobia esta que ya me picoteó. Y lo que les decía de la piña, miren, esta piña tiene dientes así. Bueno, ya me lastimó. Esta la estuve amarrando para que no se me desplazara. Y miren, ya les voy a enseñar mi jade. Ese jade era este pedacito, por decir, este. Y se dio todo ese. Pero pues no se me da más grande, pues creo yo, por el sol. Porque aquí pues le cuesta más trabajo, pero ya liberada, vamos a ver. Y miren, allá abajo, de la pálida, de la gigantea, tengo sedum bronce, también lo voy a estar quitando todo porque pues ella ya no le va a dejar vivir bien. Entonces lo voy a podar y que me dé, o sea, no le voy a sacar desde raíz, sino que los voy a cortar. Y espero que me vuelva a dar en otra ocasión. Bueno, pues seguimos. Bien, pues ya le llegó la hora acá abajo. Miren. Voy a sacar esa crásula ovata golum porque ya la quiero usar. Ahí ya no le va a ir bien, está súper aplastada. También tengo peperonia. A lo mejor la peperonia sí se la dejo porque esa no crece mucho y como que crece a los lados. Esa peperonia que es de taquito. Y y bueno, pues a ver, estos sedum bronce igual los voy a recortar. Espero que me den más porque literal ahorita yo los abrí y se ven. Pero esta hoja, ya que la suelte, pues ya no los va a dejar tomar sol y pues ya me van a morir. O sea, se van a etiolar o se pueden podrir o ya no sé. Entonces, en los tronquitos pues se los voy a dejar para que me siga dando, así para tener más, a ver si hacemos muchos arreglos y cositas. Y bueno, pues eso voy a estar haciendo. Aquí sí, pues no voy a grabar porque a duras penas yo veo. Entonces, sí, va a ser medio complicado. Pero bueno, pues seguimos. Jardinautas,
pues es otro día, hoy vamos a terminar esto, va a quedar medio pelón, porque ya le estuve viendo y le quiero dar espacio ahí para ver si planto otras cosas que tengo por ahí pendientes. Entonces voy a estarle acomodando las piedras, voy a estar cortando de esta campfire, que es la roja, la voy a estar pasando en otro lado, ahorita les enseño dónde. Y eso es lo que voy a estar haciendo ya para concluir este cuadrito. Recuerden que hay que darles tiempo porque ellas pues las podé y en un tiempo van a crecer y se van a ir haciendo más plantas. Entonces, bueno, eso se los voy a ir documentando porque obviamente en un video no puede salir todo eso, hay que tener paciencia. Entonces, bueno, ahorita voy a quitar la campana y les voy a enseñar en dónde la quiero poner porque ahí ya hay mucha y estaba viendo que me tapa la jaguartia. Ahorita la jaguartia y otras cosas que quiero que se vean mejor. Y como no las quiero desplantar ni moverlas así desde raíz, voy a estarles podando. Sé que esto que voy a hacer a la larga va a tener que tener más mantenimiento del debido, pero pues ni modo. Ahora sí que así es esto de la jardinería, hay que ser constantes y estar ahí moviendo y haciendo y cortando. Entonces, pues bueno, vamos a estar haciendo eso. Miren, ya está todo tasajeado, ¿no? Esto va a brotar, va a brotar, va a brotar. Pero miren, esta es cubresuelo, es un cenecio, ¿eh? Yo dije que era cedro al principio, pero no, es un cenecio Jacobseni. Y este se va a seguir, miren, si yo lo alzo, ya lo hice como para atrás, pero él no le sale raíz ni nada porque tiene una raíz, un tronco bueno, miren. Ahí acá se alcanza a ver su tronquillo, ¿no? Entonces él va a cubrir el suelo y si dejo la campfire, lo va a tapar ahí que, miren, no ha llegado, pero está ahí leñoso y todo. No puedo mover ni la eufobia porque esa me da miedo, me da cosa. Ya ha de estar bien agarrada, esa se va a quedar permanente ahí hasta que muera. Espero no me crezca tanto porque, miren, ya va a rebasar el como parexita que tengo. Y pues ya, esa no. Además, si le trozo uno, uy, se da y se da y se da, entonces no quiero. Ese ya que se cae. Y el cactus de ahí igual, entonces pues no puedo poner algo que le tape ahí. Y a la jaguar ya tampoco, porque pues no la quiero mover. Igual les digo que ya está bien prendida y ha de tener unas raizotas que yo creo que ya hasta se fueron hasta por allá. Entonces, esas las quiero dejar. Entonces, pues esta me da altura. Ya no quiero que haya mucha altura aquí, porque se me hace que voy a dejar más esta cosa plana para poder acceder allá atrás. Lo único alto que voy a dejar son las de allá, ¿no? Las que ya dejé. Y voy a ver a la larga, a lo mejor puedo dar un poquito más, pero a la larga liberar también mi jade, porque es el único que tengo. Y también quiero que se vea. Entonces, o si no, le voy a cortar esquejes y los voy a estar poniendo por otros lados. Pero por el momento sí. Entonces, después saqué todas estas piedras, las voy a estar acomodando, les voy a estar dando una forma y luego les voy a dar el resultado final. Y ya después les voy a enseñar cómo hemos ido avanzando y cómo se va desarrollando esto. Entonces, así es esto, digo. Hay que ser un poquito pacientes, ya les he explicado. Entonces, bueno, pues seguimos. Bien, ya estoy aquí acomodando. Entonces, toda esta campfire, miren cuánta salió. La voy a estar poniendo en esta orilla. Así me puse de frente para que más o menos vean. Vean, aquí nada más muevo el palito y así, esas prenden con nada, ¿eh? O sea, a mí se me dan muy fácilmente. Entonces agarro y coloco. Esta, por ejemplo, la puse hace como un mes, menos de un mes, y miren, ahí va. Entonces, pues les digo esta orillita para que se vea más colorido, vean, un poquito más colorido. Aquí es la toma de frente. Al final les voy a enseñar cómo quedó todo. Miren, voy a estar poniendo esta aquí, ahí puse la toma para que se vea, ahorita se las pongo de frente, porque este ya ni sé dónde ponerla ni nada, y creo que esta le va a ir bien aquí, esta resiste el sol, y ya, y a lo mejor le va a dar otra vistita aquí más, y no va a ser tan invasiva a ella, entonces voy a estar haciendo un hoyo. Miren, ya le acomodé algunas piedritas y ahorita me encontré ahí adentro de este palo que me gusta ponerle para que le dé más firmeza, más color. Entonces voy a estarle poniendo así para que se vea un poquito más vistoso en esos lados que quedó feo.
y ya me da también señal de lo que le anduve quitando y en dónde le puedo poner. Se ve bonito, se ve uniforme. Este también pues es un palo, les ayuda. Y voy a estarlo colocando así para que se vea mejor. Aprovecho para agradecer a todas las personas tan maravillosas y tan lindas que me dejan comentarios tan positivos y tan padres, de verdad que se los agradezco con el corazón. Y nada más les digo, recuerden que es para todos ustedes, para que se diviertan, para que se pasen un rato agradable, para que se entretengan, ¿no? Y aprendan algunas cosas que a lo mejor yo les digo, no soy experta, pero con mi experiencia, pues puede ser que les solucionen algunos problemas o algunas cuestiones que a ustedes a lo mejor tengan esa duda. Y bien, pues así quedó. Ahorita les voy a dejar la toma. Espero que les haya gustado y les sirva. Les agradezco mucho que me vean. Bueno, seguimos. Bien, pues miren, así quedó ya con el palito. Quedó bien bonito. Según yo, ya está liberado, ya se ve mejor. Más adelante le vamos a dar otra vista. Ese es un lado. Y de este lado también ya. Así quedaron estas dos para un tiempecito. Ya luego vamos a ir dándole más mantenimiento cuando lo necesite. Y miren, ya ahí están las crásulas felices de la vida. Ahí ya todas florecidas. Y bueno, pues así quedó este rollo. Bien, jardinautas, pues les voy a estar enseñando con este calanchoe que estuve podando. Ya vieron qué es lo que le sigue, ¿no? Pues entonces Entonces ya nada más los vamos a enterrar. Esta tierra no está húmeda, digamos. Estaba un poquito húmeda, pero no así. Algo se seca. Digo, estaba un poco húmeda porque estaba en bolsa. Entonces lo que yo voy a hacer es que los voy a estar metiendo de esta forma para que me enraicen y pues ya después los pueda plantar. No se me deshidraten. Ya les digo, ya tienen un día, aparte de que estos son bien resistentes. Estos no los voy a estar poniendo en jardinera porque ya miren, son bastantísimos. Entonces, pues los voy a estar enraizando y estos van a tener un lugar allá abajo, en mi entrada, porque traigo un proyectote, pero para ese proyecto todavía falta, porque necesito hacer muchas cosas y primero quiero enseñarles algunas otras, ya me entenderán luego por qué, pero los voy a dejar que enraicen y estos les va a ir mejor allá abajo y ya no me importa si dan altura. Porque al final allá abajo yo quiero hacer un diseño bonito. Todos aquí tienen sus entradas muy bonitas, la mayoría muy bien diseñadas con su paisajismo. Tienen mucha planta, pues normal, ¿no? O sea, no suculenta. No he visto que muchos pongan suculenta, más que mi vecinita de al lado. Parece ser que le gustan las suculentas, pero pues más las ponen maceta. Pero yo quiero hacer un paisajismo suculento. No sé cómo se les diga, ¿no? Como desértico, no sé. Entonces, pues estas las voy a enraizar así y ahorita les voy a explicar qué también estuve haciendo con las otras, porque pues bueno, eso ya es lo mismo. Estuve haciendo lo mismo con los otros cortes. Estos también los voy a poner, pero los voy a poner en otra macetita para que me enraicen. Esos son también muy fáciles que se den. Y bien, pues esta fue así, ya metí todas las que saqué, fue bastante grande el tamaño de la maceta, es grande, y así estuve haciendo. Voy a poner esto de lado para que les enseñe en cámara, con la crásula Batagolum, ya la puse en esta, tienen por qué, luego la verán. Aquí estuve poniendo en macetas comunes mis agaboides, ahí puse unos sedum bronce, eso es lo que estuve poniendo. Aquí separé más los Graptopetalum Francesco Baldi, Graptoserum, y algunas, ¿cómo se llaman estas? Graptopetalum paraguayense, que miren, son pequeñísimos. Aquí ya son los cortes que estuve haciendo, para que vean todo lo que saqué de ahí. Otros paraguayenses, los nausverianos, este otro que siempre me olvida su nombre. Bueno, pero ya se los he dicho ahí en varios videos. Si no, ahí se los pongo. Estos que son Graptopetalum ghosti. Que también, miren, vean toda la cantidad que estuve sacando. Miren, ya se me cayó uno, porque, o sea, están metiditos así. Pero vean, están preciosos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis macetas. Estuve sacando estos que también les enseñé, los sedum bronce, otros ghosty bronce, paraguayense, y esta es la Albert Vine, que a ver si ya se anima a crecer y a darme algo. Y también estuve sacando estos clavatum, los sedum clavatum, y la perla chiquitita que saqué de la otra jardinera. Esto es todo lo que estuve sacando. Déjenme le bajo tantito a la cámara para que la vean o la alejo.
Miren, es todo lo que estuve sacando. Y bueno, pues esto fue de ese cachito y de la jardinera que está a espaldas. A la de espaldas nada más le saqué los clavatum y una perla chiquita que está aquí. Y ya, creo que a ella nada más le saqué eso. De las nódulas así, esa todavía no se la saqué porque ya me di cuenta que ya la había sacado. Entonces, la voy a aguantar tantito. Les digo, si esto me enraiza o lo ocupo para... En raíces no, voy a ir ocupando para arreglos y cosas así, o las voy a regresar, pero ya que tenga más cantidad, estas pueden ser plantas madre. Si ustedes se quieren reproducir, hagan esto, déjenlas un tiempo prolongado, cuídenlas, échenles agüita cada que lo necesiten y así. Ahorita, por ejemplo, si yo ya quisiera, en unos 3 días las riego, porque miren, veo como que esta se anda quemando, no sé ni por qué, porque aquí ni les da sol, o ya venía quemada, entonces las riegan. Y ya para que se empiecen a incentivar sus tallos para generar raíces. Y bueno, pues esta es una forma de reproducción. Bueno, pues hasta aquí les voy a dejar el video, me voy a despedir porque ya es un video muy largo y no sé cómo lo voy a construir. Bueno, entonces pues les agradezco mucho, espero les sirva. Nos estamos viendo por ahí. Ya nada más me queda decir que les mando un beso, ya saben, un gran abrazo pues, donde quiera que me vean. Les agradezco mucho de verdad sus comentarios, sus buenas vibras. Yo también les mando desde aquí mis mejores vibras. Agradezco mucho que me sigan, que les gusten mis videos. De verdad, para mí es algo muy preciado. Y bueno, pues nos vemos próximamente en otro video. Sean felices, disfruten de la vida. Hasta luego, adiós.